tener convicción. Hay que tener preparación para decir, yo voy a hacer mi altar y le voy a echar agua. Ustedes no le echen nada, pero yo lo voy a mojar para provocar bien, para que ustedes estén bien conscientes que lo que va a pasar aquí es de parte de Dios. Hay que estar bien preparado para esto o no. ¿Amén? Ah, entonces gracias a Dios por el arroyo. ¿Cuántos dicen amén por el arroyo? Y gracias a Dios por ese contacto en Sarepta de Sidón. Gracias a Dios por el lugar de recorte. Gracias a Dios por el lugar de purificación, de prueba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Porque de ahí salió un Elías poderoso. Iglesia, si estamos pasando por medio de pruebas y tribulaciones, de aquí va a salir una iglesia poderosa. Yo le digo en el nombre del Señor que va a hacer descender fuego del cielo. Fuego del cielo. Y dice que empezaron ellos a clamar al Dios Baal y a picarse. ¿Sabe que el Dios Baal es el Dios del fuego? Significa Dios del fuego. Entonces el Dios del fuego no pudo hacer descender fuego. ¿Cuántos dicen aleluya? Precisamente el Dios del fuego. Sin embargo, cuando Elías dijo, ahora Jehová, aleluya. Vamos a ver la oración. ¿Cuánto quiere escuchar la oración de lo que dijo Elías? Gloria a Dios. Amén. Dice que seguía, dice que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritar en alta voz, porque Dios es el Dios que ustedes, el Dios vale, Dios, usted no dice que Dios. Grite más alto, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle, grite más. Ese hombre estaba con una convicción tremenda, porque si no después le arrancaba la cabeza si no había fuego ahí. Dile a alguien, Dios te va a sacar así, hermano. Por eso yo le estoy diciendo hoy a la iglesia que algo lindo Dios se trae después de este proceso. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree al Dios Todopoderoso? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede decir gloria a Dios de nuevo? ¿Alguien puede decir más de una vez, yo lo creo, en el nombre del Señor, yo lo confieso, que la gloria de Dios va a descender? Gloria al Señor. Amén. Y entonces pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni que respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre, edificó las piedras en el altar en el nombre de Jehová, hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen dos medidas de grano, preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, dijo, aún hacerlo la tercera vez, para que estuviera bien empapada la madera del holocausto. Y dijo, aún hacerlo la tercera vez, lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua en la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿cuánto dice gloria al Señor? Entonces cayó, ¿qué cosa? Dice la Biblia, cayó fuego del cielo. ¿Cuánto esperan ese fuego? Fuego de bendición, fuego de respuesta, fuego de realización. ¿Qué tenía aquella agua? A lo mejor Dios la convirtió en gasolina. A lo mejor la primera gasolina fue esa, yo no sé, el petróleo. El caso fue que, dice que el fuego fue tanto que aún hasta lamió la sangre. Jamás usted puede ver eso. Un fuego que arda por encima del agua. Y cayó fuego de Dios. Amén. Se hizo justicia en aquel día. Elías luego degolló en aquel monte a todos los profetas de Baal y estableció nuevamente de que el Dios real es tu Dios, el Dios que todo lo puede.
El Dios en quien hay que confiar. Amén. A ojos cerrados. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía con todo el corazón. Daré siempre la gloria a Él. No te apures por lo que va a ocurrir mañana. Apúrate por tener a Dios hoy. Hoy contigo. Obedece en todos los caminos, iglesia. Y vas a tener bendición. Vas a tener respaldo. Vas a tener protección. La gente no haya que hacer por ahí hoy. Si me roban el carro, le pido al Señor misericordia por el mío, porque ya hasta el control se me echó a perder. Y ya yo voy al lugar, ya ni le pongo llave. Pastor, es un despido, no es que no tengo el control ya. Y gracias a Dios que el Señor me lo cuide. Amén. Ah, ¿quién cree eso? En medio de tanta violencia, de tanto robo, de tantos atracos, de tantos asaltos, de tantos accidentes, de tanta conmoción, de tanta gente loca que hay en la calle. No sé si usted ha escuchado los comentarios de los policías, como se lo decía el tiempo atrás. Hay más robo, hay más delincuencia, ha crecido el índice. ¿Por qué? Porque hay personas que están sin trabajo y tienen que darle comida a sus hijos de alguna manera, aunque no sea justificable, pero lo está haciendo, y asaltan a cualquiera. Pero hasta ahora yo no he escuchado que usted lo hayan asaltado, a no ser que hoy algunos no vinieron porque fueron asaltados por ahí. Pero espero que no haya sido así. Espero que la gloria de Dios siga reposando en la iglesia, y que el ángel de Jehová siga acampando alrededor de los que le temen, porque usted cree que Jehová es Dios. No vaya a claudicar nunca. Sígale fiel, siga orando, iglesia. Hay que orar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y vas a ver, amén, que Dios va a levantar lo débil, lo muerto. Dios lo va a resucitar. Como Elías resucitó e instituyó el poder de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Prepárale tu puerta al Señor y no te va a pesar. Dios te bendiga en esta mañana.